Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa. Media hora con Jesús en tu hogar, media hora con Jesús en tu familia, media hora con Jesús permanentemente en tu corazón. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia. Adoración perpetua en todas las parroquias del mundo. Donde quiera que haya una parroquia católica, adoración perpetua. Una capilla, algunos días de adoración. Y en todas las parroquias y capillas del orbe católico, todos los sábados, el Santo Cenáculo. Necesitamos, hermanos, hermanas, espiritualidad, necesitamos santidad, necesitamos una iglesia misionera, hay que misionar, hay que anunciar el nombre bendito de Jesús. Es ingente la tarea de la iglesia, hermanos, hermanas, más de 7.000 millones de seres humanos. De esos 7.000 millones, tal vez unos 1.000 millones somos católicos. Hay que trabajar, hermanos, hermanas, para que hay que trabajar para que todos los hombres y mujeres que creemos en Dios nos reunamos en torno, bajo la sombrilla del Dios verdadero. Debemos unirnos, hermanos, hermanas. No hay un Dios para los musulmanes, no hay un Dios para los judíos, no hay un Dios, hay un Dios para los judíos cristianos. El Dios verdadero es el Dios de los judíos. Este es el Dios verdadero, el Dios verdadero. Entonces no hay un Dios para los musulmanes, no hay un Dios para los hindúes, no hay un Dios para los budistas. Existe un único Dios, vivo y verdadero, el Dios de Jesús, el Padre de la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se puesto, hermanos, hermanas, que hay un único Dios, y hay hombres y mujeres que creemos en Dios, ¿por qué estar dividido? No hay tres, no hay muchos dioses. Hay un solo Dios, uno y trino, el Dios verdadero. Este es un trabajo urgente, hermanos y hermanas. Y debemos misionar para que los hindúes, los budistas, los musulmanes, los judíos vengan al Dios cristiano, al Dios que se ha revelado, que comenzó su revelación con el pueblo judío, termina realmente su revelación en el pueblo judío, pero es un Dios que quiere la salvación de todos y de todas. Como dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres y mujeres que creemos en Dios nos unamos en el pueblo santo de Dios, que hoy es la Santa Madre Iglesia Católica. Y trabajar, hermanos y hermanas, para que todos los cristianos que sí creen en el Dios verdadero pertenezcan al pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Los ortodoxos, los anglicanos, los luteranos, toda la tradición protestante, que venga la Iglesia Católica, la Iglesia que Jesús fundó, la iglesia de Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Cuando tengamos un solo pueblo, un pueblo de Dios, con todos los creyentes unidos en ese pueblo, un pueblo de Dios santo, un pueblo de Dios real, sacerdotal,
vamos a acelerar, hermanos y hermanas, la segunda venida de Cristo. Que la venida de Jesús se acelera, hermanos y hermanas, con un pueblo en santidad. La segunda venida de Jesús se acelera con un pueblo en santidad. Hay un trabajo, repito, ingente, grande que hacer, hermanos y hermanas, en la Iglesia Católica. Santificarse ella misma cada día más y atraer a todos los hombres y mujeres que no creen en Dios, que no creen en Dios, al pueblo de Dios, atraer a todos los hombres y mujeres que sí creen en Dios, atraerlo al Dios verdadero y trabajar para que todos los hombres y mujeres que sí creen en el Dios verdadero pertenezcan al pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica. Trabajemos, démonos prisa. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, un hermoso texto. Juan 12:46. Dice la eterna verdad Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Qué hermoso texto. Jesús habla de sí mismo: yo, la luz, yo soy la luz del mundo. Dijo Jesús en otra ocasión, Él era luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Trabajemos, hermanos, hermanas, para que esa luz llegue a todo hombre, a toda mujer. Eso es la luz del mundo, la luz que ilumina a todo hombre, a toda mujer que viene a este mundo. Trabajemos, hermanos y hermanas, el don más preciado que podemos darle a un ser humano es el conocimiento de Cristo. El don más preciado que podemos dar a un ser humano es el conocimiento de Cristo. El don más preciado que podemos dar a un ser humano es el conocimiento de Cristo, la luz del mundo que ilumina a todo hombre que viene a la faz del planeta. Démonos prisa, hermanos, hermanas, anunciemos a Cristo crucificado, muerto, resucitado para vida de la humanidad. Adoremos en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Hermanos, hermanas, detengámonos en el silencio. El silencio que adora, el silencio que contempla, el silencio que alaba, que bendice, el silencio ante la presencia de Dios. Y en este silencio que adora, hermanos y hermanas, pidámosle a Jesús, quien nos ha dicho hoy: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no camine en tinieblas. Pidámosle que ilumine nuestras vidas. Pidámosle que ilumine nuestras vidas. Pidamos a la luz presente en la hostia consagrada. Pidamos a la luz presente en la hostia consagrada. Pidamos a la luz presente en la hostia consagrada que nos ilumine, que nos conecte con nuestra esencia, con nuestro ser hijos de Dios. Jesús, Hijo del Dios vivo, ilumínanos, que tu luz nos haga ver la luz. Jesús, luz del mundo, ilumínanos, despiértanos, ábrenos los ojos para que veamos.
Jesús, luz del mundo, ha venido al mundo para darnos la vida, la paz, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ven Espíritu Santo, desciende. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre por los siglos. Amado eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres la luz del mundo, eres el buen samaritano que nunca pasa de lado ante la necesidad humana. Te suplicamos por intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.